entonces ya estaba enseñado que la guerrilla llegaba y mi mamá tocaba ponerle a hacer un tinto, que mátenme una gallina, y si uno no lo hacía, pues ¿qué hacía? Entonces mi mamá siempre, los otros, atrás, detrás de la casa teníamos como un hueco ahí, como un hoyo, nosotros metíamos ahí, para que no lo llevara la guerrilla, para que no, porque ellos como se llevaban los muchachos. Entonces, mejor dicho, uno le da mucho miedo. Claro. Y mi mamá decía, miraba por ahí, vienen, como ellos se vestían así, en ese tiempo no era ni, se vestían era de negro, así de, vienen, sí, eso, en ese tiempo ellos tenían muchos vestuarios, para que ellos no los, vienen. Y entonces, eso es lo que pasaba, pero entonces mi mamá, ¿qué hacía? Decía, pero si yo no lo dejo entrar a la guerrilla, me mata. Y llegaban los paracos. Entonces uno a veces dice que sí, que uno sufre de niño, y pues es berraco uno estar uno ahí viviendo con miedo, que a qué hora me van a llevar, que a qué hora me van a sacar. Y así yo, y no que yo ahora soy así, yo vivo con miedo. Pues yo a veces digo que si me tomo una guapanela me la tomo tranquila, no con miedo, no con, sí, con, de verdad, lo que viví pequeña fue un tormento. El día que mataron a un señor debajo de una mesa, un guerrillero ahí, ese día yo estaba ahí, los otros mirando como, sí, eso para uno es duro, esas cosas. San José era mucha pobreza, pero no había ese apoyo del gobierno ni nada de eso. Cuando querían matar a gente, ahí la dejaban como un perro. Y los paracos cogían, y había la gente, los mataban, algo ya. Yo no podía hacer nada. Este lugar es una propuesta de vida colectiva de un grupo de personas que decidimos llamar Ecoaldea o comunidad. Ha funcionado más o menos, o funcionó durante unos 17, 18 años, desde el año 1985. Personas de la ciudad que llegamos a ser parte de esta propuesta, vinimos de la ciudad buscando construir estilos de vida diferentes, más sanos, más armoniosos entre los seres humanos, más respetuosos con la naturaleza, y por eso es que estamos aquí, de cuidanderos, de guardianes. En todos estos 30 años hemos desarrollado un trabajo con las comunidades negras de la región, con los campesinos, con indígenas y con las comunidades de acá del entorno. Vinculadas estas propuestas a la conservación de bosques, del agua y de la diversidad de plantas y animales. Lo que se quiere es que en el futuro las generaciones venideras puedan disfrutar de este espacio, quererlo y puedan continuar conservándolo. Eso sería como la mayor paga de haber vivido y administrado este pedazo de planeta. Se llama Sasardí y según la toponimia Tule, los Tule, significa aguas cristalinas.
A ver, necesitamos averiguar dónde. Sí. Si es que, si no ya vendió, si no hay nada es porque ya vendió. Buenas tardes. Hágame un favor, es para preguntar esto aquí, a ver si mi papá aparece en esto de las escrituras. Pues mi hermana dijo que averiguara mañana, fuéramos mañana a donde vivíamos antes y averiguáramos el nombre del señor, a ver quién vivía ahí en esa casa.